Hello, hello. Welcome, Mr. Jose Guadron. Hello. How are you? Hello, teacher. I'm fine, teacher, and you? I'm fine with energy. Okay. <laughs> yeah. I don't want to go sleep. Yeah. I want to stay every time. <laughs> with a lot of energy, right? No. And you know. Nah. Yes. So you need you need to drink something, right? Or maybe drink a tea? No, 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 teacher. A tea can I, help you. Look, at I, it. I need one more plus. Ah, Okay, good. Yeah. Look at this. <laughs> yes. Polar. No, so much. This is polar. <laughs> kind of so you need a tea to get energy, right? Polar. <laughs> yes. Yes. Okay, good. Yes, teacher. Ricardo, hello, welcome, Mr. Sanchez. It's a hello, pleasure. Right. Uh, remember, remember, if you want to make publicity, you have you have to pay, right? We are going to be the sponsor. Vamos a hacer los promotores de la publicidad. Yes. <laughs> okay, Sara, hello Sarah, welcome. <laughs> welcome, Sarah. Hi, Hi, how are you? Good evening. Good evening. It's a pleasure. Okay, Yolanda. Hello, Yolanda. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good thank evening. you. It's a pleasure. It's a pleasure. Mr. Barrera, Alexander. Hello, Alexander. How are you today? Hello, teacher. I'm fine. Thank you. And you? I'm very good, Alexander. Thank you. I'm very good. And Mr. José Liceo Portillo Morales. Hello, José. Eliseo. Hi teacher. Hi. It's a pleasure. And I always Hi, enjoy the picture here, right? Siempre disfrutamos la foto aquí. Es, es una bebita, ¿verdad? Sí. La foto que tiene ahí de fondo. Es niño. Es niño, un varoncito. Ok, okay. Good. No, es boys. It's a boy, right? Okay, good. And what's his name? ¿Cuál yes. es el nombre del, del príncipe ahí? Daniel. Daniel. Your name, Daniel. Okay, Daniel. Excellent. Congratulations. A good father, José Eliseo. Congratulations. Yes. Okay, now let's start making the test. Right? Vamos a dejar que los demás se incorporen yes. luego. You're welcome. You're welcome. Vamos a dejar que los demás se incorporen luego, pero nosotros nos vamos ya al test, right? let me see final exam so we have oops we have a lot of part right let's start with listening part the listening what is the listening part Okay, let me see, here right. So we are going to learn about some people, right? And we're going to ask the next question: Where are Helen and Mark going? Number two, where is Smith Department Store? Like you say, for example, eh, the name, right? Perdón, que no puedo decir marca, verdad? Pero hay ciertos <laughs> famosos. Almacenes aquí que son por departamentos, right? So this is the same with the Smith Department Store, right? Where is the Smith Department Store? It's on 2nd Street, on the corner of 1st and Main, or on Main, between 1st and 2nd. Number three, how do you get there? Como se llega ahí? How do you get there? Walk up, caminar hacia arriba, walk up, 2nd Main, 2nd to Main. And turn left. Left. Walk down, caminar hacia abajo, right. Second to main, de la segunda a la principal, right? And then turn right. Turn right. Good. Oh walk up, second to main. Camina hacia arriba, pero en lugar de cruzar a la izquierda, como dice la primera, cruce a la derecha. Turn right. Now number four. What is Mark going to buy? A sweatshirt, a tie, or a sweater? What is the correct option? Now, let's go and listen, ladies and gentlemen. Let's listen. Units 13 to 14 quiz. Part A Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. Helen and Mark. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Two. Uh oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of First and Main. Three. Um, so how do we get there from here? Well, we're on Second now, right? Yeah. So we just walk up Second to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Four. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay, that is the conversation. Now we're going to listen to the conversation again, but now slowly, right? Slowly. Let's start with the first part. Where are Helen and Mark going? 1 1 Hey Mark, where are you going? Hey Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. Oh, uh, my father's birthday it's on Saturday, on Saturday. I need to buy him a present. I need to buy him buy him buy him a present. So I'm going to Smith's department store. So I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? Are you going to drive there? No, I don't. no. I don't have any gasoline in the. car. I don't have any gasoline, right? Like all Salvadorans, como todos salvadoreños, right? I don't have gasoline in the car. The car. I'm going to walk. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. It's not far from Smith. Can I come with you? Can I come with you? Sure. Sure. So where are Helen and Margoin? A bank in a department store? A bank and a gas station? Bueno, ¿qué es esta, ta, ta, ¿verdad? it's a station. Oh a gas station in a department store. ¿Mm? Okay. Now let's go to number two. What is the Smith Department? Pay attention. Two. Uh-oh. Uh-oh. I think we're lost. I think we are lost. Lost. Where's Smith's department store? Where is Smith's department store? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I usually drive there. I usually drive there. Do you know where it is? Do you know where it is? Do you know where it is? No, not really. No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. Well, I think it's on 2nd Street. 2nd Street. No, it's not. No, it's not. We're on 2nd Street now. We are on 2nd Street now. Oh. I think it's on Main. I think it's on Main. I think it's on Main. You're right. You are right. It's on the corner of 1st and Main. It's on the corner of 1st and Main. 3. Number 3. Um, um How do you get there? ¿Cómo llegan ahí, right? Esta creo que es la más confusa. Walk up Walk down and walk up, right? Dos de walk up y una de walk down. En esta de walk up hay que cruzar a la izquierda, turn left, right. Y en esta de walk up hay que cruzar a la derecha. Y en la de en medio hay que caminar hacia abajo, walk down, pero hay que cruzar a la derecha. So, pay attention. So, how do we get there from here? So, how do we get there? From here? Well, we're on second now, right? Where? Well, we are on second now, right? Right? Yeah. Yeah. So we just walk up second to make. So we just walk second. We, we just walk up second. Listen again. Where do we get there from here. Well, we're on second now, right? Yeah. So we just walk up second to make so we just woke up second to Maine, main to main are you sure are you sure yes yes then we turn right then we turn right it's down the street on the left it's down the street on the left you got it Or again. ¿Lo repetimos? Ahí estamos bien. Yes? Okay, continue. Number four, right? What Very is Mark... Very good. Okay, excellent. What is Mark going to buy? A sweatshirt, a tie, a sweater, or some pupus? No, no, pupus, no, sorry. Excuse me. I'm thinking. No, sweatshirt, a tie and a sweater. Three things, right? What is the correct thing? Now listen. Four. What are you going to buy for your father? What are you going to buy for your father? I'm not sure. I am not sure. I am not sure. Maybe a tie? Maybe a tie. Oh no, not. Oh no. Not a tie. Not a tie. Not a tie. Is that right? No. No. Then what? Then what? How about a nice sweater? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Look at these sweaters here. Oh, they are nice. Oh, they are nice. I think I'll get him one. I think I'll get it one. Thanks. Thanks. Easy, right? Okay, any question? No, okay, let's go to letter B. Complete the sentence, right? Good, then we have this map, right? Remember this, right? Esto lo vimos bastante en clases. Pero vamos a darle un pequeño repaso, right? Eh, por aquí está eh, a coffee shop, aquí está una shoes shoe store, a supermarket, a drug store, aquí está una bookstore, ¿verdad? Una librería. Aquí tenemos la post office, aquí está de de hospital. The hospital, right? Gases, gas station, una estación de gasolina, a parking lot, un parqueo, right? A department store, loops, department store, right? A bank, a restaurant, a park, and a movie theater, right? Luego tenemos eh, las avenidas. Está la the first avenue y the second avenue, right? Y tenemos dos calles, the Center Street and the Main Street. Y en medio de todo aparece una callecita acá entre el parque y el, y el movie theater que se llama la calle del parque, the de Park Street, right? Pero las principales son Center Street, Main Street y First Avenue and Second Avenue, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a las preguntas. No tenemos aquí eh, audio, ¿verdad? Entonces solo vamos y decimos. Select the option. The gas station is. ¿Dónde está la gas station? Ah, aquí está. Okay. Entonces, ¿dónde está la gas station? Está across from Main Street. On Main Street. It sure is the oh, no, other per option. no, perdón, tiene razón. Discúlpeme. Estaba confundido. ¿no? Department, department store. store, department store. Excuse me. Thank you very much. Excuse me. Also, also. Okay. The department store, sorry. The department store is across from Main Street, on Main Street, between Main Street, next to Main Street, or on the corner of Main Street. Y aquí está el, el department store, a loose department store. Ahora sí si nos vamos a gas, gas station. Gus's. gas station la estación de gasolina de Gos. gas okay so the gas station is y usamos de referencia el hospital, ¿verdad? across from on that's on between next to on the corner of now the department store con relación al banco, ¿verdad? Veámoslo de cerca. Aquí está el Department Store con relación al banco. Ya vimos, ¿verdad? El, el Department Store. Ahora estamos viendo eh, la gas station. Y ahora estamos, eh, por último, la the department store. No, sorry, the, the bank, sorry, de the, the bank, right? Permítame, ya, ya me perdí. The department Store, sí. The department Store era la 1. Ah, es que es 1.1, sí. The Gas Station, ¿right? Y nuevamente the department Store, sí. Hoy sí, ya, ya me ubiqué. Ubícate, ¿right? Otra vez estamos con el, el department store, ¿verdad? En relación con el banco. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaría? Estaría across from on. Between, next to or on the corner, okay. Y en la 3 sería the bank is the department store and Maria restaurant. Hay dos lugares aquí. ¿verdad? Yeah. Veamos, veamos los dos lugares. Ah, aquí está ve. the restaurant y luego the department store. Y en, uy, iba a decir la respuesta. Y aquí en cierto lugar. <laughs> <laughs> En cierto lugar está el Citibank, ¿verdad? Ok. Muy bien. Eh, Department Store en María's Restaurant. Entonces aquí están las respuestas. Across from, on, between, next to, on the corner of. Y para terminar, the restaurant. ¿Dónde está el restaurante? Main Street en Green Avenue. Aparece la Main Street. Y la Green Avenue, ¿verdad? Main Street. Y la Green Avenue. Uy, ya me perdí. Main Street. Green Avenue no encuentro yo, dicho. No, no está, ¿verdad? No. Imagino que está aquí abajo. Aquí abajo, pero. Se equivocaron. Es Second Avenue. Es Second Avenue, ¿verdad que sí? Sí, es. Lo que pasa es sí. que como, es para proteger el medio ambiente. Usted sabe, ¿verdad? Entonces pone Green Avenue. Yes. Ok, good. Entonces sería Main Street en Second Avenue, right? Avenue. Ajá, entonces sería el restaurante. Veámoslo aquí está el restaurante. Aquí está la Main Street. Y aquí está la Second Avenue, right? Thank you. Eh, perdón, José... José Guadrón, ¿usted era detective en su tra trabajo anterior? No. No, teacher. Bueno, ok. okay. He, via ah, he viajado mucho, si se puede llamar así. Ok. That's why, pero está en la jugada. Ok. So second Avenue, right? So, está fácil esta, solo es de ver el mapa ahí. Entonces sería across from, on, between, next to, on the corner of, right? So, any question? No, right? Easy. Yes. Now select the best answer. Letter C. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Uh, casi nos vamos por la mitad ya. Select the best answer. Listen. Eh, where. Aquí estamos hablando del pasado, ¿verdad? Recuerden que eh, en el pasado hay dos formas de explicar el pasado. Este con el verbo to be. Was and where y con el verbo did. Eso lo explicamos ayer un poco, pero quizás voy a, vamos a dar un pequeño repaso ahí. Bye. Primero comencemos con el, el was and where, right? Was and where. Y usamos oraciones afirmativas. Affirmative, right? I was in the park. They were in in their house. Okay. So notice that I don't use an extra verb, right? No uso un verbo aquí a la par de was. No digo I was go. o oh, they were they were work work no no hay un verbo solo es el verbo to be verdad Ok, esto lo vimos ayer pero vamos a repetirlo para que quede bien claro en the negative right I say she she wasn't or was not right a, a lawyer ella no era un abogado verdad You, you weren't a teacher. Tú no eras un profesor, ¿verdad? Y ahí está. Was y were. No usamos un verbo, solo usamos la forma del, del verbo to be en pasado, ¿verdad? Y decíamos que usamos was. para oh, I, C, He, and It, right? Y que usamos Where para You. Se me, Traba la, el tablero ahí, sorry. You, we, and they, right? Sí, ahí estamos, ahí es la clave, aprendernos de memoria eso. Y ahora vamos a las preguntas, questions, right? No sé qué me pasa ahora que todas me, se me cuesta las teclas, right? Creo que es el tech mucha fuerza tiene. Provecho. okay so question yes no question we say was was your brother in united states no in mexico last year question mark right was your brother in mexico last year yes he was Oh no he wasn't Okay? WH question Where were you uh, yesterday? I was in my house Okay? I was in my house Good. So we have the affirmative, the negative, the question, yes, no question, and information question. Look. In all, we use was and where. Was, sorry, and where. Was and where, right? Y no usamos otro verbo a la par. Esa es la clave. No hay un verbo a la par. Solo es el yo era, o yo estaba, o tú eras, o tú estabas. O ellos estaban, o ellos eran, etcétera, etcétera, right? In negative and in question, right? Y fíjense que en las preguntas de información, primero empezamos con el verbo to be. Perdón, en las preguntas de sí no, de yes, no, ¿verdad? Y las preguntas de información empezamos con un WH question word. Una pregunta de WH, dónde, cómo, por qué, etcétera. Y después el verbo to be en pasado, ¿verdad? Ese es con el verbo to be. Ahora vamos con el did. ¿Sí? Para que veamos la diferencia. Ahí está. Simple pass with did, right? Afírmate. I Went to the party. En afirmativo no usamos el did. Solo cambiamos el verbo. En este caso el verbo es go a, al pasado. Como es un verbo irregular, ¿verdad? Go went. Si fuera word, sería worked. Le agregamos ed, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo aquí para que no eh, dejemos nada, ningún cabo suelto. They worked. Le agregamos ed. ¿Por qué es verbo regular? In the company. Ellos trabajan en la compañía las hierbas, digamos. Sí. Ahí estamos. Entonces, no necesitamos el auxiliar. Pero cuando ya usamos negativo, sí necesitamos el auxiliar. Entonces, usamos el did. Que es el mismo do y das. Solo que el do y el das son en el presente y en el pasado solo usamos did. Ok. okay. Good. So, uh, we say, you didn't complete the homework. No completaste el, no le mandaste el teacher el audio. No, sí, me lo mandaron. Sí, ya lo, ya lo escuché. Okay. You didn't complete the homework. You didn't complete. The, okay. Notice that I use the auxiliary did and listen. Aquí está la magia. I use the verb complete. Quiere decir que aquí sí usamos otro verbo, ¿sí? Vamos a ver otro negativo. She didn't speak uh, Japanese. Right? Again, we say speak, right? The auxiliary did and speak, right? A diferencia del were que no usamos otro verbo, ¿sí? Ahora en questions. Aquí creo que hay um, algunas preguntas en el examen, ¿verdad? Yes, no question. Did, did you um, play football last weekend? And then you say, yes, I did. Oh, no, I didn't. Right, and again, look, usamos nuevamente un verbo, play, y el auxiliar did en la pregunta, ¿ok? La respuesta es no, pero lo importante es que la pregunta. Y en las W questions, where did you eat yesterday? ¿A dónde comiste ayer, verdad? So again, did en the verb right? Siempre auxiliar y verbo. La única en el afirmativo sí no vamos a usar el auxiliar, ¿verdad? solo el verbo. Pero en las negativas y en las preguntas, en las de yes, no question, en information question, siempre el auxiliar did y el verbo. La diferencia entre ambas preguntas es que esta es de contestamos yes and no y aquí usamos las information question word, ¿verdad? Good, any question? Este tema es bien básico, ¿verdad? Si hay preguntas, háganla porque ahorita es el momento. Today is the day, right? No. ok. so let's continue and make the test. Were your parents born in the US? Esta es una pregunta con did o una pregunta con was and where? Where? No, where? Ah, where. aquí no puede confundir esto, puede decir, ah, ¿dónde? ¿dónde? No, no, es el pasado del verbo to be, ¿ok? Para you, they and we, ¿sí? En este caso, your parents es un they, ¿eh? Por eso ha puesto ahí where. Y es una pregunta de sí no, o es una pregunta de información. Information. Información. Information. No, no de information. No. Porque si fuera de información no. aquí, no, no. aquí estuviera guau. No, un doble B question. No, no, no es. Yes or no. Es, yes or no. Es que vaya, creo que aquí está la confusión. Ya estoy viendo desde hace rato que no estamos confundiendo, ¿verdad? Y es normal. Porque aquí está una doble D. Pero esa doble D es del pasado del verbo to be. ¿Sí? sí pero usamos una pregunta de WH o de information que se llama eh, where, dónde quiere decir, ¿verdad? O podemos usar when, cuándo, o who, quién, ¿verdad? Pero esa pregunta, ah, vaya, en la segunda, no, no, en la segunda no, en la tercera está, miren. En la tercera, siete sí información, porque antes del was, antes del verbo to be, tenemos una, pregunta, una palabra perdón, con WH, Aquí sí. Esta siete sí es información. Pero la una es, la uno es de yes, no question, ¿sí? Entonces aquí ustedes me van a buscar una respuesta que sea de sí o no. Yes or no, ¿verdad? Were your parents born in the US? Y aquí va a aparecer una respuesta diciendo sí o no. No les voy a decir cuál es, obviamente. Pero ustedes la van a, a ver ahí. ¿Ok? Good. No se pasen las respuestas en el grupo tampoco, ¿verdad? No seamos tramposos. <laughs> no, okay. Sure. Sí, Ajá, yes, question. José Liceo, yes. Ahí, listen. Número uno, número uno. Donde dice, ¿dónde están parents padres in the USA? Uh -huh. Se podría contestar solo no, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Solo Porque que como que aquí... Es que, uh -huh. Como aquí, ya le da la... la respuesta. Sí, está más larga. Ajá. Pero ahí nos ah, vamos sí. por la lógica. Va. Pero usted, sí, sí, sí. Puede, usted podría Pero, en la práctica, por ejemplo, where your parents born in the U.S.? Yes, they were. Solo así. Yes, they were. ¿No? Sí, ellos nacieron. Yes, they were. Es opcional, teacher. Sí, es opcional. Es opcional dar la, el, el sí. más información. Sí, es opcional. Ahí en la okay. vida, ustedes que saben que en la vida, tanto en español como en inglés, ahí depende de cada quien, ¿verdad? O inclusive hay gente que solo dice no o oh, yes, así corto y simple, no, yes. Okay. Aclarando, ¿verdad, teacher, que Ajá. porque me pregunten sí, es solo decir sí, no? Porque Ajá, si yes. Hay información, sí hay que dar la información que se Cuando solicita. me preguntan dónde, tengo que decir dónde. Cuando me preguntan qué, tengo que decir qué. ¿Quién? Debo responder. Ajá, ah, ¿quién es esa persona? Debo decir el nombre o los nombres de las personas, ¿ok? Uh, Thank you. Thank you. Con WH, perdón. Con WH. Es la 3, veamos la 3, ¿ve? Uh -huh. Que está WH. Subámoslo aquí. WH, aquí sí. Pero esta no es verbo to be. Uh -huh. En la 1, sí, Este where es verbo to be. Vamos a escribir las dos palabras para que queden bien claras, porque es... Me da miedo que vayan a responder mal ahí. Ok. Aquí la vamos a escribir. Where. Y where, ¿verdad? Que se pronuncian igual en la práctica. La pronunciación exacta es where, pero no, no la decimos así, solo decimos where. Esta es W H en inglés, en on, W-H-E-R-E. -e. ¿Ok? This is a question word, right? A question word. Una palabra de pregunta. ¿Y where? Es the past of B. Right? The past of B, right? Entonces, suenan iguales y se parecen, pero no son iguales. ¿Verdad? Ahí está. Para que no nos vayamos a confundir. Now, let's continue with the test. Now, uh, number two, where did, aquí está, miren, el did y luego un verbo, grow up, ¿verdad? Entonces debemos contestar en, en especial, porque esta es pregunta de información, ¿ve? pero usando el did. Aquí es donde no quiero que se confundan. Porque este no es el verbo to be. Este no es el verbo to be. Es did, ¿verdad? Y contestamos, si es pregunta de información, vamos a contestar dónde. ¿En dónde creciste? Hay, hay un lugar aquí, ¿verdad? My freeze. No, aquí no dice first. Tendría que decir aquí, ¿verdad? Eh, I came to New York. I was a little scary and I grew up in Tokyo. Dice. Entonces ahí, por consecuencia lógica, ustedes vean cuál es la respuesta. Number three, who was? Aquí sí estamos usando el verbo to be, was. Y me está preguntando de alguien. No me está diciendo yes, no, yes, no, no. Me está preguntando de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Cómo se llamaba tu primer profesor de inglés? Teacher Javier Gómez. Ah, no. <laughs> no, eh, y aquí debe aparecer el alguien, que es, sí. El nombre de una persona. Así que era el profesor de. De inglés, ¿verdad? Ok, number four. When did? Otra vez, miren. Did. ¿eh? No es el pasado el be, Ese es did, el pasado simple, ¿sí? Y aquí me está preguntando when, cuándo. Cuándo. Entonces pues aquí debe aparecer un, una respuesta eh, que hable de tiempo, ¿sí? ¿Cuándo viniste a New York? y la última, how was your first day en in inglés, ¿cómo fue tu día? quiere decir que aquí debemos encontrar una respuesta que indique una forma, algo que me indique cómo estaba la persona ¿estaba feliz, triste cansada? Uh -huh. ahí van a encontrar algo, ¿verdad? no les digo cuál porque hay. ¿sí? ok, any question? no, ok, good Match the verb to the noun, ¿right? Vaya, aquí es un poquito complicado en el sentido que debemos saber los verbos con qué complementarnos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, no tener, tener, yo tengo, ¿verdad? Play, jugar, take, tomar, when, ir, en so, que es el verbo si, el pasado, so, ¿right? Entonces, vamos a ir con el primero. ¿Qué es algo que se puede tener? I had, ¿qué es lo que yo tuve? I had photos, I had a picnic, I had tennis, I had play o I have swimming. Aquí como que hay dos opciones que nos dejan así como que cuál de las dos será, ¿verdad? Bueno, entonces en la segunda, play es algo que se juega. Generalmente play se refiere a un deporte donde se usa una pelota, ¿sí? Entonces no le voy a decir cuál es, pero... Ahí está bien, bien fácil, creo, la dos. Ok, la tres es tomar. ¿Qué cosas se toman? ¿Qué... ¿Sí? Entonces aquí como que ya no, nos aclara un poco la 1 la ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosas tomamos? Tomamos swimming, tomamos fotos, tomamos un picnic, tomamos tenis. ¿Sí? Entre la tres y la uno, ahí están las respuestas claras, entonces. ¿Sí? Now, for, ir. Generalmente, cuando es, usamos el verbo ir, la siguiente actividad va con ing. Ahí está la clave. Él está dando la respuesta prácticamente. Por ejemplo, go riding a horse. Ir. Riding a horse. Go riding. O go. Go playing something. Playing something, right? Pero la siguiente palabra de go tiene que ir con ING. Entonces, solo hay una palabra ahí, ¿verdad? Así que creo que está fácil. Y por último, ver, sí o so en pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Vemos fotos. Bueno, aquí se podría... ¿verdad? Vemos un ping vemos un tenis, vemos una obra de teatro o vemos swimming. ¿Ok? Good. Any question? It's okay. It's okay. Yes, teacher. Tenemos tiempo, así que pueden hacer preguntas todavía, ¿yes? No. No. Ok, now let's complete the conversation. Select the correct form of the verb to complete the, the sentence, right? Uh, aquí vamos otra vez con, con el did, ¿verdad? Con el did y el pasado de los verbos. Entonces, aquí lo que no quiero que se confundan es que después del punto, lo que viene ya es otra cosa, ¿verdad? Vaya. Y aquí está una pregunta, ¿ve? ¿Qué tipo de pregunta sería? Information o yes, no question. Sorry. Vamos a preguntarle a Eliseo. ¿Qué cree usted, Eliseo? ¿Es de, de yes or no o es de information? Yes or no. Yes or no, ¿verdad? Entonces vamos acá y formulamos la pregunta como un yes or no, ¿verdad? Ah, y hay otra cosa que se me había olvidado decirle, ¿verdad? En las preguntas. No sé si ya lo borré. Sí, si ya lo borré. Bueno. En las preguntas, eh, usando el did, el verbo no se pasa al pasado. El verbo se deja igual, ¿verdad? De sí, con esa prácticamente que le estoy dando la respuesta en, en esta opción. sí. Se deja pelón, pelón. Se sí. deja pelón el verbo. <laughs> Sin transformarse, ¿verdad? No transforme. Y aquí, vean, responde que no, ¿verdad? No, really, dice, pero hay un punto, ven, hay un punto. Y después viene el sujeto hay, y después está un verbo. Entonces aquí no usamos ningún auxiliar, por lo tanto, debemos buscar una forma aquí que sea la forma del pasado. El verbo debe ir en pasado, ¿verdad? Entonces no le puedo decir, no decir cuál, ustedes identifíquenlo. Anótenlo. Ok, aquí está otra pregunta, ¿ven la dos? Ok, vamos a ver. Sara, ¿usted qué cree, Sara? Que esta pregunta es de sí y no o es de información, Sara. ¿Qué cree usted? Yes, no question. Yes, no question. Very good. Entonces vamos a usar la, la fórmula del yes no question. ¿Verdad? Y nuevamente, la misma indicación. El verbo no se transforma, no se cambia el verbo, así se deja nomás, ¿verdad? Y aquí sí, miren, yes, they, cambiamos el verbo, ¿sí? Cambiamos el verbo a la forma del pasado, ¿sí? a la forma del pasado. Si me preguntan qué hiciste, hiking, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el verbo go, después de go, ponemos una acción donde va a ing, ¿verdad? Aquí está, miren, la misma regla, ¿sí? Solo que aquí el verbo lo vamos a pasar al pasado. No les voy a decir cuál es el pasado, así que ustedes deben saberlo, ¿verdad? Aquí está. Es un verbo irregular, ¿eh? Ya prácticamente le estoy dando la respuesta. ¿Yes? Good. Y nuevamente, la tres. Yes, no question, ¿verdad? Y es la misma de todas, de la 1, 2, La misma fórmula. Ok. Y aquí dice: She went shopping, but she. Ah. Si me dice que ella fue a comprar, pero, ah, lo contrario de, de pero, aquí en este caso afirmativo, debe ser algo negativo. ¿Sí? Entonces, negativo. Y también en lo negativo no se les olvide que cuando usamos el auxiliar el verbo no se cambia tampoco sí en las negativas ¿ok? That's it right? Any question? It's okay. It's okay. Good. Vamos a la última. La última no vamos a tardar porque queda un cuarto de hora así que hay tiempo para que me hagan todas las preguntas verdad que quieran dicha, ¿qué significa esto y todo eso? Bueno, no hay problema. Home Alone, ¿right? Eh, esta es una película, ¿verdad? Uh, Home Alone es una película. No sé si a la película se refiere. Soy honesto, no he leído el artículo. Pero <laughs> este, la película en español se llamaba este. Mi pobre angelito. ¿Se acuerdan, verdad? Yes. En inglés se llama Home Alone. Vamos a leerlo juntos y vamos a ver si, si se trata de la película. Veamos. Home alone, eh, Gene, Jerry Carson, 16, had a terrible week. Ah, no, no, pues no, no es la película. Sorry. Perdón por la excepción ahí. Pensé que iba a hablar de la película, pero no. Es la historia de un, de un adolescente, sí. Home Alone. Jerry Carson, 16, had a terrible weekend. Este chico tuvo un, un fin de semana terrible. Dice, his parents went to visit his aunt, right? Los papás se fueron a visitar a la tía, ¿verdad? But he stayed home. Pero él no quiso ir a la tía. No, ya mucho aburre ver a la tía, verdad? Mucho habla, así que no voy a ir, dijo Jerry, y se quedó en la casa. He got up early on Saturday, right? Se levantó temprano el sábado, okay? And went downstairs to the basement to do laundry. Como un adolescente que ya agarra responsabilidades, él fue y dijo: ah, "Voy a lavar la ropa", dijo. Le voy a ayudar a mi mamá y mi papá, ¿verdad? Ojalá así fueran todos los hijos, ¿verdad? Pero bueno, se fue a lavar la ropa y se fue abajo. De la casa, en el sótano. Ahí generalmente pone la lavadora, ¿verdad? He went back upstairs. Entonces él terminó y regresó, ¿verdad? Subió la grada de nuevo. But at the top of the stairs, the door was locked. Pero cuando llegó al final de las gradas, se dio cuenta que la puerta estaba, se le había enllavado, se le entrampó la puerta. The door was locked. He pushed a knee. Él empezó a empujar la puerta, a darle con todo. But it didn't open. No, no pudo abrirla. Sorry, Jerry. He called to his neighbors. Él empezó a llamar a los vecinos, ¿verdad? Don Julio. Niña Marta. Ok, empezó a llamarlos a todos los vecinos, ¿verdad? Y nadie le escuchó. Nadie le escuchó al pobre, ¿verdad? They didn't hear him. Okay, luckily Jerry had food to eat, pero por suerte Jerry tenía comida. There were some extra groceries in the basement. Había algo de, de comprados ahí en el, ahí guardaban la, la comida también, ¿verdad? Los papás, así que a darse gusto de comer de todo, galletas, manzana y todo lo que compraban. And he had a place to sleep y además había un lugar donde él podía dormir. Sí. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. él agarró la ropa, ¿verdad? La tiró en el suelo y ahí se durmió. Como firulais ahí, ¿verdad? Eh, la cosa era encontrar un lugar donde dormir, right? His parents came home on Sunday. Y los papás llegaron, híjole, hasta el domingo. Desde el sábado, el pobre cipote ahí encerrado en el basement, pero los papás llegaron hasta el domingo, ¿verdad? Sunday morning. And found Jerry in the basement. Y llegaron y se dieron la sorpresa que ahí estaba encerrado el, el pobre Jerry en, en el sótano, ¿verdad? We called Jerry late Saturday night, dice. Estuvimos llamando a Jerry ya bien tarde, el sábado en la noche, ¿verdad? But he didn't answer the phone. Hey, no contesta el celular, ¿verdad? Como todo, todo buen padre, el, el, el teléfono. Uno de padre, ¿verdad? ¡Ting! Se le paran las antenitas. Algo pasa aquí, ¿verdad? O este está teniendo una gran fiesta en la casa y no contesta, ¿verdad? O, o algo malo le ha pasado. Así que vámonos de regreso. Dejemos a la tía y nos vamos de regreso, dice. We came home right away, dice, que llegamos a la casa rápido, dice. We're just happy he's all right. Lo que nos alegra es que esté eh, bien. Solo estuvo ahí asustado, un poco ahí encerrado en el basement, nada más, ¿verdad? Ok. This is the article, Home Alone. So, I don't know if you have any question. Any word that you don't understand? Yes. Yes, tell me, <laughs> tell me please. Um what is upstairs upstairs We normally upstairs. uh we normally uh, say when when there is a house, right? When there is a house, we say downstairs and upstairs. Okay? Downstairs and upstairs. Okay. Cuando es una casa eh, sencilla, ¿verdad? Pues no hay piso de arriba ni hay piso de abajo. Pero cuando es una casa así de lujo, súper, ¿verdad? Algo así como la, la casa de Alexander Barrera. Imagínense, ¿verdad? De, como de tres pisos. Entonces, <laughs> no, Alexander. No. Dos niveles, nada más. Oh, sorry. Dos niveles. Ah, pues sí, aplica, aplica, Alexander. Quiere decir que si usted está abajo, la parte de arriba es upstairs para usted. Upstairs. Yes. Yes. Por ejemplo, eh, supongamos que su mamá anda atendiendo ahí en, arriba, ¿verdad? Entonces, my mother is upstairs, mi mamá anda arriba. Y si usted está arriba, el, el, la parte de abajo, entonces, downstairs se convierte en downstairs, la parte de abajo, ¿verdad? Esto es porque stair, yes. stairs son las gradas, ¿sí? Entonces, downstairs. Y upstairs, right? Um, upstairs. Good. Ok. En mi caso, como yo vivo en un apartamento, pues tengo, lo, tengo ambos, ¿verdad? Mis vecinos viven arriba, upstairs. Son un poquito ruidosos, ¿verdad? No van a decir. Sí. Y los de abajo, downstairs, ¿verdad? Ellos han de decir que yo soy ruidoso también. O que así sucede en los apartamentos, ¿verdad? Entonces, downstairs. Son los de abajo, right? And upstairs son los de arriba, en el caso que ustedes viven en un apartamento. Ok. Good. Any other okay, questions? Okay. Now, any other question? Una palabrita ahí que no, no me entiendan. No. Ok. Now, let's go to the test, right? Vámonos al, ex, al terminar el test entonces. Where did Jerry go to the basement? No, why? Sorry, excuse me. Why did you, ¿Por qué fue al sótano? To talk to his neighbors. To do laundry o to play Nintendo. Ahí está, ahí dice la razón por la que él fue. No le voy a decir cu cuál fue, pero ustedes se imaginan. Where did Me you... cambié la pantalla, teacher. ¿Me cambié? ¿Qué ah, iba sí, a decir? Se ah, en la pizarra. En la pizarra, yo bien feliz. <risa> <risa> Sorry, oso número 2, oso número 2 de la noche. Ok, hoy sí, ¿verdad? Yes, ahí estamos, ahí estamos, excelente. So, why did Jerry go to the basement? ¿Por qué fue al, al sótano? ¿Cuál es el motivo? ¿Why? Ahí dice, ¿verdad? No voy no a decir qué parte es, pero ya yes. no se imagina, ¿verdad? Ok, where did he, Jerry sleep? ¿Dónde durmió? On the floor, on his bed, on the sofa. Ahí dice, ¿verdad? Por ahí dice. Yes. The floor. No, 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 thank you very much, no, no. No, thank yo you very much, listen, help me, help me, yo escuché que dijo Play Nintendo, escuché que dijo, verdad? Okay, thank you, thank you, okay, okay, okay. number three, why did Jerry's parents return home Sunday morning? ¿Por qué regresaron a casa el domingo? Se suponía que iban a estar hasta el domingo de la noche, ¿verdad? Pero no ellos tempranito el domingo ahí estaban abriendo la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Because they forgot something, se les olvidó algo. Because un abuelo called them to let them know Jerry was stuck in the basement. Un vecino ahí de los, de los chutes, ¿verdad? Le habló. O, eh, regresaron porque Jerry no contestó el teléfono y les, les pareció algo sospechoso así que dijeron hey, vamos a, a chequear cuál fue el motivo verdad no me va a contestar <laughs> Entonces, el la pregunta ¿ok good so that's no, it right number, two. <laughs> number sorry no no number four <laughs> la respuesta era la cuatro verdad verdad que sí Ok, good <laughs> La número 7 era. Ok, good. So, thank you very much. Eh, bueno, quiero agradecerles muchísimo por haberme permitido darme el privilegio de ser su, su profesor, ¿verdad? En este curso. Espero que la mayoría ya ha terminado el examen, ¿verdad? Y si no, pues tienen toda la noche para hacerlo. <laughs> y este puedan imprimir ya su, su certificado, ¿verdad? Recuérdense que hay que completar mínimo el 80%, ¿verdad? Ya con el 80%, ya el, el mismo sistema les tira el certificado, ¿verdad? 101. Ajá, yes. Para mí, espero que el 101. Y le hacen un, eh, un, una, bueno, en el otro grupo así hicieron una captura de pantalla y luego imprimen la captura de pantalla, ¿verdad? Y ahí tienen su, su diploma. Y lo ponen ahí atrás, ¿verdad? Que el otro teacher que venga vea atrás que diga, ah, ya ahí está el diploma, Ajá, uh -huh. very good, excelente Richard, excelente. Ahí a la parte del tel lo pone, José godrón ¿verdad? sí, yes, <laughs> chévere. veo que tiene una pared ahí bien grande ahí ponga todos sus certificados, ¿verdad? With pride, con o, honor y orgullo, right? Proud. <laughs> Muy bien, eh, entonces muchísimas gracias, me despido, ¿verdad? Este, si nos vemos en algún nivel en el futuro, pues eh, será un privilegio para mí seguirles ayudando, ¿verdad? Alguien que sí, quiera decir algunas palabras de despedida. Todavía tenemos un minuto, creo. No, pues. Todavía tenemos unos dos minutos. ¿Alguien que cinco quiere? más como de costumbre, teacher? <laughs> ah, <sí. risa> para no perder la costumbre. Van a decir, este teacher entraba tarde y no se acaba tarde. <laughs> Al final se <sí>, quiere primero. <laughs> Vaya, o sea, Thank you very, very much, teacher. Ok, you're welcome. Yes, teacher, gracias por su paciencia. Ah, ok, very good. <laughs> Richard, ¿qué no <nombre> vas a <laughs> decir? En nombre de text to las palabras de despedida ahí. Oh, pues, excelente, me parece muy bien. Primera vez que participo en algo así. Y... Ah, de verdad. Muchas Primera gracias. Oh, me alegro. Es sí, diferente, sí. obviamente, ¿verdad? Pero, pero uno se acostumbra. Yo ahorita ya siento que aquí los tengo aquí en mi casa. Que estamos platicando, ¿verdad? antes los primeros días que daba clases sentía bien raro, ¿verdad? Después, cuando todos apagaban los micrófonos yo decía, ¿me estarán escuchando? Pero hoy sí, ya, ya me acostumbré, ¿verdad? Así que espero que le haya gustado la experiencia, Richard. Y que siga, ¿verdad? Sigan. Sí, sí. Que sigan, no se detengan. Ahí estamos, el lunes primero Dios, otro, otro módulo más. ¡Cling! <laughs> a ver, vamos a ver, eh, ¿quién nos quiere dar las pedidas de parte de las chicas? Criseida. Eh, pues gracias, teacher, por todo, por la paciencia, por todo lo que nos ha enseñado, porque creo que nos hizo sentir cómodos y que no tuviéramos miedo a participar y eso es bastante importante. Creo que a veces el temor es que no, nos vamos miedo. a equivocar y que nos van a decir, no, está mal y entonces nos daba miedo quizás hablar, okay. pero como usted nos dio esa oportunidad de decirnos no tenga miedo, siempre nos ayudó, entonces hemos aprendido mucho, así que gracias por todo. Oh. To you, right? Thank you. Gracias a ustedes. Y perdón, Excelente a, método para enseñar, teacher. A, a, perdón por la. Excelente broma, su ¿verdad? método. Perdón por la bromita a veces, va. Pero es que a mí no, a veces se, se me ocurren locuras a veces, pero es para que no, no parezca la clase aburrida, verdad? Y, y luego cuando empiezo a dar la gramática, ah, oh, qué aburrido dicen. Pero de repente algo gracioso por ahí. Ya, ya nos despierto. Oh, perdón, el verbo to be. El verbo to be. Okay. Yes, teacher. Ok. Que viva el metapán. Oh, que viva el metapán. A ver si me invitan a Puzunga, ¿verdad? Yes, teacher. O al lago de quiera. O mínimo al lago, al lago de Ouija. Ahí por el, no el lado de Guatemala, sino que el lado de El Salvador, ¿verdad? Ok. Have a good night. Blessings. Good night, teacher. Good Thank night you. Teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, Thank, you. Night. Thank you. You're welcome. You're welcome. Right, teacher. Thank, Thank, you. You, Thank you. Thank you, for all.